Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta UFM Talk organizado por la Facultad de Medicina y el programa de Wellbeing para contestarnos esta pregunta, ¿me vacuno o no? Donde abordaremos todo lo que se debe saber acerca de la vacuna contra el COVID-19. Soy la doctora Silvana Torcelli, exalumna y catedrática de la Facultad de Medicina, y los acompañaré como moderadora de esta plática. Para tratar este tema, contamos con la participación del doctor Jacobo Sabaj, quien es médico y cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es especialista en medicina interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts en Boston, Estados Unidos. E hizo una subespecialidad en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina, también de la Universidad de Tufts y de la Universidad de California en Los Ángeles. Es fundador y es jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt de Guatemala y es miembro de la Asociación de Medicina Interna, de la Asociación de Enfermedades Infecciosas de Guatemala, Asociación de Investigación Clínica y de Académico de Número, Academia de Ciencias Médicas de Guatemala, Fellow del Colegio Americano de Médicos y Fellow de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Bienvenido, doctor Sabaj. Para todo el público que nos acompaña hoy, sus preguntas al final de la charla. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Tarcelli. Un gran gusto para mí estar en esta actividad de la Universidad de Francisco Marroquín, de la Facultad de Medicina. Agradezco muy especialmente al doctor Federico Alfaro la invitación a participar en esta actividad. Y muy apropiadamente, como se vio en la introducción, presentación empieza con una pregunta, ¿me vacuno o no? Y en la medida de lo posible, mi misión este día va a ser tratar de responder esta pregunta, no solo para los médicos, para el personal de salud, químicos, biólogos, enfermeras, etcétera, sino también para los estudiantes de medicina y para el público en general, que están ahora en una situación en que hay una cantidad de información y a veces es difícil poder descifrar qué es lo que hay que hacer en cada uno de nuestros casos individuales. Voy a hablar específicamente de 5 vacunas, la de Oxford de AstraZeneca, la de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson, y la vacuna de laboratorios de Gamaleya, conocida como Sputnik 5 de Rusia. La presentación va a tener algunos aspectos científicos, trataré de hacerlos lo más sencillo posible, pero para apoyar un poco cuáles son las bases que se está fundando la efectividad y la seguridad de las vacunas. Vamos a hablar de 3 tipos de vacunas, las 2 primeras, que son de las llamadas del ARN mensajero, después las de vectores virales y la de Gamaleya, que es de vectores virales, pero que tiene la característica que usa 2 vectores virales distintos, uno en la primera dosificación y otro en la segunda dosificación, pero siempre de adenovirus. Aparte de las enfermedades infecciosas, que es una de las pasiones de toda mi vida,
La otra pasión que tengo dentro del punto de vista médico es una alineación, parte de mi ADN realmente, de los estudios controlados, aleatorios y dobles ciegos, lo que ha dado lugar a lo que llamamos la medicina basada en evidencia. Y esto me fue realmente inculcado en mis años de formación de medicina interna en Boston, en donde aprendí que esto era importante para tener realmente información adecuada en las decisiones médicas que hagamos. Acá tengo una diapositiva que la presento porque todos los estudios de los cuales voy a hablar han cumplido con este estándar de oro, y es de hacer los estudios de forma aleatoria, es decir, al azar, y que existe un grupo control, ya sea un grupo control usando placebo o un grupo control que está usando otra vacuna, y el grupo experimental, que es la vacuna en estudio, y luego una evaluación tanto por el investigador como el paciente cuando da información, pero que es en forma ciega, sin saber a qué grupo perteneció el paciente. Esto, nuevamente, como dije anteriormente, es el estándar de oro para poder evaluar cualquier tipo de tratamiento o intervención médica, tratando de evitar el sesgo que pueda introducirse por saber en qué grupo está el paciente o cómo se seleccionó antes de al paciente y se puso individuos más jóvenes en un grupo o individuos más adultos en el otro grupo, y que puedan alterar los resultados de forma inadecuada. Esta es solamente para hablarles que, debido a que los estudios que voy a hablar fueron aleatorios, las características demográficas personales de los individuos que entraron en los distintos grupos están perfectamente balanceados en cuanto a edad, en cuanto a enfermedades asociadas, en cuanto a factores de riesgo como hipertensión, obesidad o todo. Y esto es una general, porque presentar toda esta información es muy detallada y realmente no añade mayor valor. La primera vacuna que vamos a hablar es la de Pfizer, que es una vacuna por el mensajero del ARN. Y aquí vemos los resultados de eficacia de esta vacuna. En la primera línea de resultados vemos el total de pacientes en las columnas de mano izquierda, en donde hubo 8 casos de COVID con un número de pacientes, de individuos, mejor dicho, 17,411 que fueron vacunados, y más a la derecha están el número de casos de COVID que fueron 162, con un número de individuos vacunados muy similar, lo que nos da una eficacia del 95%. Y después se dividen los datos en los grupos de edades de 16 a 55 años, y se ve que aún así hay una protección muy similar, y en los mayores de 55 años se mantiene, y también en los de 65 y aún en los de 75. Acá, en los de 75, es importante señalar que hay un 100% de efectividad, que es un poco contrario a lo que uno observa en los estudios de vacunas, debido a que a medida que las personas vamos creciendo y envejeciendo, nuestro sistema inmune se encuentra un poco más debilitado y la respuesta inmunológica y la protección tiende a ser menor. En este caso, creo que se debe al número relativamente pequeño de pacientes, 775 pacientes en promedio entre los dos grupos, y creo que esto va a reflejar tal vez números distintos en los estudios posteriores. Importante es de que en esta vacuna hubo 11 casos severos, 10 se observaron en el grupo placebo y solamente uno en el grupo de vacuna. Y la definición de esto eran individuos que tenían disminución de la saturación de oxígeno, y de estos pacientes, 5 requirieron hospitalización y 2 requirieron
cuidados intensivos. O sea que aquí ya se empieza a ver un efecto también benéfico en cuanto a la severidad de la enfermedad. Y para ponerlo en forma gráfica, pueden ustedes ver que el número de enfermos por COVID en forma acumulada empieza a ser en una curva bastante inclinada, observada a través de los 120 días después de la vacunación, mientras que el grupo vacunado presenta una prevalencia de enfermedad bastante baja, que es alrededor del 5% cuando comparamos los grupos. La siguiente vacuna, muy similar a la de Pfizer, es la de Moderna, y que también es de mensajero de RNA. Y entre paréntesis, para los que no se han dado cuenta, compañía Moderna empezó hace ya varios años, sobre todo por interés de estudiar el ácido ribonucleico, el ARN, no solo para infecciones, para vacunas, sino también para tratamientos de cáncer o prevención de cáncer. Y el nombre de Moderna, si se fijan bien, viene del uso de la palabra el modo y terminando con las siglas RNA, Moderna. Muy interesante porque ha sido una compañía muy enfocada en el estudio de este tipo de tecnología. Y nuevamente vemos ahí el número de casos, que fueron un poco más de 14.000 individuos vacunados en cada grupo, en el de vacuna y placebo, y vemos que la efectividad de la totalidad es alrededor del 94%, y nuevamente vemos que los individuos mayores de 18 años, pero menores de 65, hubo una efectividad del 95.6%, 7 casos en el grupo de vacuna y 156 en el grupo de placebo, en alrededor de 10.000 individuos, 10.500 individuos en cada grupo. Realmente vamos viendo la protección que la vacuna está dando. Y lo que decía anteriormente, el grupo de 65 años, en los cuales habían 3.500 individuos, 4 individuos presentaron enfermedad y 29 individuos en el grupo placebo, para una efectividad del 86%. Los factores de riesgo en los grupos, se vieron que cuando había factores de riesgo, había una protección de alrededor del 90%, y cuando no los había, pues subía un poco, dando la impresión o un dato no muy sólido de que realmente la vacuna protege, pero tiende a proteger un poco menos en los casos que hay condiciones de riesgo para enfermedad, como puede ser obesidad, hipertensión, diabetes, etc. Nuevamente, la curva, muy similar a la anterior, y creo que una gráfica a veces ilustra mucho mejor la efectividad de una vacuna como estas que mil palabras. En cuanto a reacciones adversas de estas dos vacunas, después de la segunda dosis, la de Pfizer se administra a los 21 días después de la primera y la de Moderna 4 semanas después. La eficacia, como ven ustedes, es muy similar, y los efectos adversos grado 3, es decir, efectos adversos que ya interfieren con la función del individuo, hubo 3.8 de fatiga en el grupo de Pfizer, un poco mayor, casi el 10% en los de Moderna, y dolor de cabeza, cefalea, un 2% en la de Pfizer, 4.5 en la de Moderna, y después dolores musculares, dolores articulares, dolor local en el sitio de inyección, enrojecimiento, porcentajes menores en el grupo de Moderna. Pongo esto porque estos son los efectos que dan un poco de, interfieren en la vida diaria de los individuos. Hubo más efectos adversos que fueron clasificados como grado 1 o 2, que son realmente muy leves. Les pongo como ejemplo, yo hace 2 semanas, y tuve una leve
sensibilidad en el lugar de la vacuna al presionarme el brazo y me detecté una pequeña molestia en un ganglio en la axila y a las 24-48 horas había desaparecido eso y yo continué con mi actividad. Es un efecto adverso, pero realmente mínimo y que en cierto aspecto indica que la vacuna está haciendo lo que debe hacer, que es causando una reacción del organismo para producir anticuerpos en este caso. Se ha hablado mucho de la anafilaxis y realmente anafilaxis, que es una reacción alérgica severa a cualquier estímulo que pueda haber, que el individuo es sensible y que interfiere y puede tener consecuencias serias para los pacientes, aún la muerte, porque existe problema de inflamación y de dificultad respiratoria. Y se ha colectado la información ya en el grupo de pacientes, o mejor dicho, de individuos vacunados con las autorizaciones de emergencia, y estos son casos que ha recolectado las compañías a nivel mundial. En el caso de la vacuna de Pfizer, hay vacunados casi, cuando tomé las cifras estas, casi 10 millones de individuos y 47 de ellos presentaron anafilaxia. En el caso de Moderna hay 7 millones y medio de individuos vacunados con 19 casos de anafilaxis. Quiero decir que hasta donde yo sé, ninguno de estos pacientes, individuos que presentaron anafilaxis, fallecieron, fueron observados y tratados de forma apropiada inmediatamente. A tal punto que las recomendaciones actuales, además de tomar una historia detallada de los individuos que van a vacunarse, si hay historia de alergias severas, no una alergia tal vez al polen o algo que no causa mayores problemas, sino alergias donde haya habido problemas respiratorios o reacciones alérgicas a picaduras de abejas, individuos que a veces andan con su ampolla de adrenalina porque saben que esto puede afectarles su sobrevida. Se están interrogando a estos pacientes, el número posiblemente va a disminuir debido a que hay una actividad de selección. No obstante, los casos son relativamente pocos. Pueden ver ustedes 4.7 casos por millón de vacunados en el caso de Pfizer y 2.5 casos por millón en los casos de vacuna de Moderna. Luego tenemos otro tipo de vacunas, que son las vacunas de vectores virales, en donde se usa un virus inactivado, que es el que lleva la información para que la célula produzca la proteína S, que es la proteína de la espiga, que va a estimular la producción de anticuerpos en el individuo. Esta vacuna tiene un caso muy interesante, porque si ustedes ven la efectividad de todos los individuos que ingresaron en tres estudios, ven que la efectividad total es del 70.4, la primera línea que tiene la información de números. Y ven que se analizan todos los individuos que recibieron baja dosis, que es ilustrado por la sigla BD, y la dosis estándar. Y luego, los individuos que recibieron dosis estándar en la primera y la segunda vacuna. Y es un porcentaje del 70.4%. Sin embargo, cuando separamos estos grupos y analizamos el protocolo 002 que se efectuó exclusivamente en Inglaterra, en el Reino Unido, vemos que el grupo que recibió dosis baja inicial en la primera vacuna con dosis estándar en la segunda vacuna, la efectividad fue del 90%. Tres individuos desarrollaron enfermedad en la vacuna y 30 en el grupo control. Y cuando analizamos el grupo que recibió dos dosis estándar, la efectividad es del 60%. Analizando los datos, se dieron cuenta antes de que tuvieron los datos que los individuos que habían recibido la dosis baja había sido un error en la dosificación del volumen de la vacuna que dieron. No habían
inyectado a los pacientes en forma apropiada. Y hubo un retraso que pudo haber sido de 2 a 3 o 4 semanas más tarde de lo que se debía haber puesto la segunda inyección, en lo que corregían el error. Y esto es una de las razones por las cuales pueda haber aumentado el porcentaje de efectividad. La verdad es que aún la misma compañía está tratando de investigar qué es lo que pasó al respecto de esto, porque en general no hace mucho sentido si se recibió una dosis más baja en la primera dosis y una dosis estándar en la segunda, que pudiera haber tenido un efecto de efectividad mayor. Es posible que el retraso en la vacunación haya sido una de las razones, porque le da un poco más de chance que el cuerpo empiece a producir anticuerpos, que esté ya más sensibilizado, y al venir la segunda dosis estándar, pero 3 o 4 semanas después de lo programado, hayan respondido mejor. Eso se está tratando de descifrar. En Brasil se hizo el estudio, y ahí se hizo con la dosis estándar, y la efectividad nuevamente es consistente con el grupo que recibió 2 dosis estándar en el Reino Unido. En pocas palabras, tenemos que tener un poquito de precaución en la actualidad en analizar cuál es la verdadera eficacia de esta vacuna, porque si analizamos las dosis que se están usando en la actualidad, que son dosis estándar, la efectividad de esta vacuna está alrededor del 62%, se tendrá que determinar si administrar una segunda dosis semanas más tarde o una primera dosis más baja es un factor que se pueda llegar a modificar más adelante. La vacuna de AstraZeneca, hubo 175 eventos adversos en 168 individuos, y esta vacuna utilizó, en lugar de un placebo de control, usó una vacuna para la prevención de meningitis a meningococo, es decir, un control activo, pero que no tiene nada que ver con el COVID, y por lo tanto está comparando 2 intervenciones, por decir así, activas. En las fases iniciales del estudio, que se pausó cuando todavía estaba en transcurso esta investigación, hubo 3 casos de inflamación de la médula espinal, dando problemas de tipo neurológico en los pacientes. Y posteriormente el análisis reveló que hubo un caso en el grupo experimental y el otro en el grupo control. Y el tercer caso aún no se ha definido. O sea que puede haber sido un efecto genérico de vacunación, pero de aquí este ejemplo pone en evidencia lo importante de hacer estudios controlados, porque esto nos da realmente una comparación apropiada para poder definir los perfiles tanto de efectividad como de seguridad de los casos. Y hubo 4 casos de parálisis de Bell, que es la parálisis cuando una parte de la cara se paraliza a la mitad. La mayoría de ellas es posiblemente por alguna inflamación viral y tienden a recuperarse la gran mayoría de estos pacientes. La otra vacuna es la vacuna que recientemente fue aprobada en Estados Unidos, que es la de la compañía Janssen, que es una subsidiaria de Johnson & Johnson y que realmente usa la replicación incompetente del adenovirus. Es realmente nuevamente el adenovirus es el vehículo que llega a estimular lleva el material genético para poder producir anticuerpos a nivel de la célula. En este estudio vemos que hubo una efectividad para prevenir COVID moderado o severo en Estados Unidos del 72%, en Latinoamérica fue alrededor del 66%, y en Sudáfrica fue del 56% la efectividad para prevenir COVID moderado o severo. El caso de Sudáfrica es muy importante
porque es donde se han empezado a describir variantes del COVID que puedan tener alguna resistencia a las vacunas, y esto está realmente en estudio. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Lo que sí es cierto que en las tres regiones la prevención del COVID severo a los 28 días después de la terminada la vacunación, hubo una efectividad del 85% en prevenir COVID severo. Y después de 49 días de haber terminado la vacunación, realmente hubo una efectividad realmente del 100% después de los 100 días. O sea que hubo una muy buena efectividad. La siguiente para COVID severo. Acá vemos, traté de resumir una información un poco compleja, en donde se analizaron los distintos grupos 14 días después de la vacunación y 28 días después de la vacunación, y cuál era la eficacia en esos grupos. E identifiqué los grupos de 14 días después de la infección, de la vacunación, con la letra A, y con la letra B, los que fueron vacunados 28 días, que se analizaron 28 días por vacunación. Y vemos que hay una respuesta de protección mucho más amplia a medida que pasa el tiempo. En el primer caso, en el caso total, que aumenta a casi 10 puntos, de 76 a 85%. Y dividido por grupos, en los de edad de 18 a 59 años, pues hay una protección que llega hasta el 91%, y arriba de los 60 años, los porcentajes son más bajos, consistentes con lo que había mencionado anteriormente, que es usual que en las vacunaciones los grupos mayores de 60, 65 años tienden a tener una respuesta inmunológica menor. La mortalidad en esta vacuna, cuando se analizan los dos grupos, el grupo placebo y el grupo vacuna, se ve que los números son muy similares, casi 22.000 individuos por grupo, y hubo mortalidad después de el primer día o más de vacunación en 3 del grupo de vacuna y en 16 en el grupo de placebo. Después de 14 días o más, nuevamente otros tres casos adicionales en el grupo de vacuna y 15 en el grupo de placebo. Y después de 28 días o más, 2 en vacuna y 8. Lo importante de analizar es de que cuando uno vacuna grandes grupos de individuos, puede haber mortalidad por algunas otras causas que no sea realmente o un efecto adverso de la vacuna, o que sea por la enfermedad que se está tratando de prevenir. Y abajo pueden ustedes ver que en el grupo de vacuna no hubo mortalidad por COVID-19. En cambio, en el grupo de placebo hubo 7 casos de mortalidad por COVID, y el resto de los casos fueron por algunas otras situaciones no relacionadas. Pacientes de edad pueden tener un infarto del miocardio, pueden tener un accidente de tránsito, que de todos modos todo se contabiliza como mortalidad. Nuevamente, la importancia de hacer estudios controlados, en donde cuando se analiza y se define cuál fue la mortalidad y las causas, no se sabe a qué grupo pertenece el individuo, y por lo tanto se evitan sesgos en la evaluación de la mortalidad. Y eso es rápidamente, se ve que en el grupo de vacunados de 18 a 55 años está en la primera diapositiva en verde, y arriba de 65 años en la diapositiva en color naranja leve. Y pueden ver ustedes que el primer día no hay respuesta realmente en los anticuerpos de protección, pero después de 28 días, 29 días, hasta 3 meses después, las columnas verdes están por arriba de la línea basal y se ve que el individuo está produciendo anticuerpos neutralizantes. Y en el grupo arriba de 65 años hay también respuesta inmunológica, pero ven que las columnas tienen una altura un poco más baja, o sea que la respuesta inmunológica es adecuada,
pero no tan fuerte como en los individuos de menor edad. Algo siguiente con anticuerpos específicos para la proteína S, que es la proteína de que llega a estimular las defensas contra la espícula del virus que se identificó de hace algún tiempo, que era la causante realmente de la enfermedad. Vemos algo similar. Las columnas naranja son un poco más bajas en su respuesta inmunológica que las de verde, que es de gente más joven. En forma similar, y eso es muy importante, que también la respuesta inmune celular es muy similar en los dos grupos, pero nuevamente un poco más baja en el grupo de 65 años, ilustrado en color naranja. Lo importante de esta diapositiva, y esto aplica para los dos tipos de vacunas que estamos viendo, tanto la de mensajero ARN como la de vector, las dos producen dos tipos de inmunidad: la inmunidad humoral, que es por anticuerpos, y la inmunidad celular, que es dada por estimulación de un tipo especial de linfocitos, particularmente los linfocitos que llamamos T, que se encuentran alojados usualmente en una pequeña glándula en el cuello que se llama el timo, y que esta estimulación de estos linfocitos tiende en general a dar una inmunidad prolongada de mucho tiempo. Y esto tiene mucha importancia porque lo vamos a ver en algunas de las preguntas que preguntan cuánto tiempo de protección nos da la vacuna. Y la respuesta realmente es que no sabemos porque no hemos seguido a los pacientes. Pero basado en esta información de estimulación celular, yo personalmente me atrevo a pronosticar que esta vacuna va a dar protección de varios años, mínimo un año, posiblemente 5 y posiblemente hasta 10 años. La gran interrogante que no sabemos es si van a haber variaciones, lo que llamamos mutaciones, y esto sí podría disminuir entonces la efectividad o protección de la vacuna. Pero el individuo que desarrolle inmunidad celular puede que quede protegido. Reacciones locales adversas, y aquí puse esto porque es mucho más gráfico, y pueden ver que las reacciones locales, y muy importante, como dice el título, las solicitadas y reportadas. En mi caso personal, si no me hubieran preguntado si tuve alguna reacción adversa, yo hubiera dicho que no tuve ningún problema. En este caso, si me preguntan, digo sí, tuve molestia, y entonces lo registran como una reacción adversa grado 1. Y si pueden ver ustedes en las columnas, las locales, la segunda set de ilustraciones que dice dolor en inglés pain, ven que hay una columna que es más alta, de verde un poco más intenso, o sea que la gran mayoría de pacientes, como dice la clave en el extremo derecho superior, tuvieron reacciones grado 1, y muy pocos individuos, menos de un 5%, tuvieron una reacción grado 2. Y no hay nadie en esta gráfica que haya tenido una reacción grado 3, ilustrado por un color naranja. Enrojecimiento, muy pocos individuos tuvieron grado 1, y también edema o hinchazón local, también prácticamente no hubo. Y ven ustedes en los paneles de abajo las cifras a la reacción por placebo, que siempre hay algunos efectos adversos, a pesar de que se haya administrado placebo, porque hay reacciones a lo que se inyectó. Acá tenemos reacciones de tipo sistémico, como fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, náusea. Y nuevamente, ven que la columna más alta es de verde más fuerte, más intenso, y que la columna de verde más tenue es reacciones de tipo 2, que ya empiezan a interferir un poco, que tardan tal vez unas 48, 72 horas la fatiga, o el dolor de cabeza, o la fiebre. Y aquí empezamos a ver que cuando hubo dolores musculares, hay una pequeña línea que apenas se visualiza, que tuvieron grado 3, y en algún otro lado hay
algunas de estas líneas, pero que representa menos del 1% de los individuos. La otra vacuna es la vacuna rusa llamada vacuna Sputnik. Es muy interesante, es una vacuna nuevamente que usa adenovirus recombinantes que no tienen ningún virus vivo y por lo tanto no van a causar ningún problema, pero usa dos tipos distintos de virus, virus ADN 26 y 5. El primero se pone en la primera vacuna y el segundo son los vectores que llevan a la estimulación a la célula. Y por eso se llama una vacuna heteróloga, porque usa dos tipos de vectores. Y se ve la eficacia de esa vacuna, que realmente es bastante pareja, arriba del 90% en todos los grupos de edad. El total realmente, que es la primera línea de números, 16 individuos en el grupo de vacuna desarrollaron enfermedad, casi 15.000 individuos vacunados, y en el grupo de placebo hubo 62. Ojo, que pareciera que la diferencia es no tan grande, de un 91%, pero ahí señalado en el centro de la diapositiva, en amarillo, este estudio se hizo aleatorio, pero se hizo en una relación de 3-1. Es decir, que por cada 4 pacientes, 3 fueron aleatorizados al grupo de vacuna y 1 al grupo de placebo. De aquí que el denominador del total de individuos vacunados es 3 veces mayor en el grupo de vacuna. Realmente, en la primera línea de números, ven ustedes que es casi 15.000 pacientes, o sea, 14.965, contra casi 5.000 pacientes en el grupo de placebo, que son 5.000, y por lo tanto, el denominador es mucho más bajo, y ese número de 62 realmente hay que multiplicarlo, si ustedes quieren, por 3 para comparar 180, si quieren ustedes, contra 16, lo cual nos va a dar un 91% de efectividad. Y los números, pues, se continúan distribuyendo en forma similar, aún en el grupo mayor de 60 años, con un 91.8%. Eventos adversos de la vacuna de Sputnik, la mayoría fueron adversos locales, grado 1, y los sistémicos también. No hubo ningún evento serio que fuera relacionado a la vacuna o al placebo. Y vemos nuevamente que el número de eventos adversos fueron 25 en el grupo de vacuna y en el placebo 23%. Ninguno se relacionó a la administración del placebo o vacuna, y dando con el número de base de denominador de 16.427 y 5.000 y pico en el placebo, da una incidencia de efectos adversos serios de 0.27 a 0.42. Hubo 4 muertes que no fueron relacionadas ni a la vacuna ni al placebo en ninguno de estos. Y ven ustedes nuevamente que la distribución, hay 3 veces más mortalidad, 3 muertes en este caso, que en el grupo de placebo, pero que corresponde a la distribución del número de pacientes que ingresaron. Todo esto nos da una cierta tranquilidad de que no hubo sesgos que contribuyeran a la selección de los individuos que iban a ser vacunados o no. Eso brevemente, las variantes del SARS-CoV-2, que hay 3 identificadas, hay más, pero las principales del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, ahí están los números respectivos. Lo importante es ver el número de mutaciones que hay. En la del Reino Unido hay 8 mutaciones que afectan a la proteína S, que es lo importante, lo que nos interesa en el caso del COVID. En el de Sudáfrica hay 9 y en el de Brasil hay 3. Y los reportes iniciales son en estos países, pero se está expandiendo. La del Reino Unido ya se encuentra en más de 50 países, la de Sudáfrica en 19 y la de Brasil al momento en 4 países. Las implicaciones de esto en la del Reino Unido y en la de Sudáfrica, la implicación es que hay un potencial mayor de transmisibilidad. El COVID es bastante transmisible, pero esto da aparentemente una transmisibilidad
mayor debe ser un virus mucho más estable en ciertas situaciones. El impacto a la vacuna, estudios in vitro de laboratorio sugieren una leve disminución de los anticuerpos en el Reino Unido y también lo mismo similar en la de Sudáfrica. En la de Brasil todavía no sabemos. Y en la del Reino Unido, informes preliminares, todavía no tenemos toda la historia completa, sugieren que puede haber un aumento de la gravedad en las variantes del Reino Unido. Nuevamente, todo esto veremos qué es lo que pasa al seguir viendo estas variantes. Aquí está la información. En el caso de Pfizer no hay datos clínicos. Lo único que hay son datos de laboratorio en donde hay una evidencia de una disminución de los anticuerpos en la variante de Sudáfrica de alrededor del 66%. En la de Moderna tampoco tenemos datos clínicos al momento y vemos que no hay reducción en la efectividad in vitro en el laboratorio de la cepa variante del Reino Unido, y sí hay una disminución importante del 88% en las variantes de Sudáfrica. Realmente tenemos que ver cómo se traduce esto en casos clínicos. Y en el caso de la vacuna de Janssen, sí hay una eficacia clínica del 67% en Sudáfrica y el 66% en Sudamérica, y lo de Brasil todavía no hemos encontrado casos al respecto. Hablando ahora de vacunas en general, para tratar de responderme vacuno o no, esto es algo que fue escrito en el año 1988 por dos gigantes en la ciencia de la vacunación, y lo voy a leer literalmente. El impacto de la vacunación a nivel de la salud de la humanidad es difícil de exagerar. Con la excepción del acceso al agua potable, ninguna otra modalidad ha tenido un efecto mayor en la reducción de mortalidad y crecimiento poblacional. El impacto de protección de las vacunas ha sido sumamente importante. En la misma línea, las vacunas han evitado alrededor de 6 millones de muertes anualmente por enfermedades que puedan ser prevenibles por vacunas. Y esto que no estamos llegando a una vacunación de cobertura completa en áreas en Latinoamérica y en Asia y en África. Solo para ver levemente, la viruela fue erradicada con una vacuna que era bastante cruenta y primitiva por los estándares actuales. La poliomielitis está erradicada a nivel mundial, excepto en Pakistán y en Afganistán, donde todavía se encontraron casos en el 2020. Y el sarampión, que casi ha desaparecido, han habido nuevos brotes en Guatemala, fue declarada libre de sarampión en el 2008, pero reapareció, y esto se debe a grupos en que las vacunaciones no se han sido efectivas. Aquí vemos la gráfica de la vacunación con polio. La gráfica de la derecha ven los brotes de polio que había, vino las dos vacunas de polio y prácticamente desapareció en lugares como Estados Unidos. La vacunación con el sarampión, ven ustedes los brotes distintos de sarampión, empezó a ver la vacunación y prácticamente ha desaparecido, excepto en los lugares donde no se ha vacunado con la celeridad que se debía. Muy importante, meningitis por una bacteria que se llama Haemophilus influenza B, que no tiene nada que ver con la influenza. Después de que la vacuna apareció, prácticamente desapareció en Estados Unidos la meningitis por influenza, en donde habían 25 mil casos anuales de meningitis, una enfermedad seria, y en la actualidad hay alrededor de 50 a 100 casos anuales, y estos en niños que no han sido vacunados. Esta enfermedad afecta primordialmente a niños menores de 6 años. Y siempre le preguntan a uno, doctor, ¿cuándo van a inventar una vacuna para prevenir el cáncer? Hay dos, la hepatitis B, que promueve el cáncer del hígado, muy prevalente en Asia, y la vacuna del virus del papiloma humano, que realmente previene el cáncer del cuello, del útero, cáncer vaginal, cáncer del pene, ano, laringe, etcétera, que han sido vacunas sumamente efectivas. Lo importante es de que estamos inundados de desinformación anecdótica y falsa. Hay también información científica que a veces es prematura, urgencia en anunciar opciones y preocupaciones
muy importantes de si se están soslayando los procesos para desarrollar efectividad y seguridad de las vacunas. La desinformación ha sido realmente una cosa difícil de poder manejar en la actualidad. Y eso me recuerda algo que aprendí en mis años de bachillerato en el colegio, la obra de Shakespeare, Julio César, en el discurso de Marco Antonio, en el cual él, después de que había sido asesinado César, Marco Antonio dijo, el mal que los hombres hacen, que Julio César había hecho algunas cosas malas, le sobrevive. El bien suele quedar sepultado con sus huesos. Si esto lo ponemos a las vacunas, toda la información sobrevive al individuo que lo dice y perdura por muchos años. Y las cosas buenas tienden a cuestionarse y a ser enterradas y olvidadas. ¿Me vacuno o no vacuno? La gran pregunta. Y he tratado tal vez de contestar al respecto de esto. El número de casos vacunados en la actualidad, hay más de 300 millones de individuos vacunados. Ahí están los distintos países que van a la vanguardia de esto. Con esto termino mi presentación y vamos a tratar de contestar las preguntas pertinentes para contestar la pregunta, ¿me vacuno o no me vacuno? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Yo creo que nos ha contestado muchas de las dudas. Y sobre todo las vacunas que usted presentó, pues empiezan desde una efectividad del 60 hasta el 90%, más del 90%. Y para entrar a me vacuno o no, dentro de las preguntas desde Facebook, seguridad y efectividad a largo plazo. ¿Qué opina usted? La seguridad a largo plazo no la podemos decir realmente porque no hemos seguido a los pacientes. Hemos seguido a los pacientes, a los individuos, mejor dicho, por el periodo después de la vacunación. Entonces hay muy poca experiencia. Tendremos que seguirlos y los individuos se siguen observando a través de los años y esto se va a ir acumulando. Pero los resultados iniciales de seguimiento hasta de 6 meses, no han dado mayor problema al respecto de eso. Ok. La siguiente pregunta. ¿El ARN mensajero se integra o puede alterar mis genes? No, no se altera. Realmente el mensajero del ARN es una molécula muy lábil que realmente cuando se crearon estas vacunas se tuvo que envolver en una membrana lipídica para que pudiera persistir en la célula y poder enviar el mensaje y actuar en una fracción de la célula de mamíferos y humanos, ciertamente, que se llama el ribosoma. El mensajero lo que lleva es un programa de computación, si ustedes quieren, que lleva la información para que el cuerpo humano produzca la proteína S, que va a ser la que va a estimular la inmunidad en estos individuos. Y después el mensajero desaparece y no llega al núcleo, que es donde se afecta posiblemente los genes. No afecta los genes ni la genética del individuo. Otra de las preguntas desde YouTube. ¿Debo vacunarme a pesar de padecer alergias? Sí, pero hay que tener una evaluación de si son alergias serias o no. Si son alergias leves, con un poco de eritema, rash, etcétera, alergias de tipo nasal, no hay mayor problema. Sin embargo, es importante que lo diga a su médico y que se mantenga en observación y que sea vacunado en un lugar donde puedan tener las precauciones para tratar una anafilaxis. Desde Facebook pregunta Annika Hazard, con todo lo que se sabe de todas las vacunas disponibles, ¿cuál cree usted que sería la mejor opción para tomar? Depende del individuo. Yo creo que es difícil en la actualidad decir cuál es la mejor vacuna. Uno podría decir, la que tiene el 95% de efectividad. Sin embargo, hay preguntas con respecto a la de la AstraZeneca, si la protección que está dando es con una dosis más baja o una dosis más alta. Es difícil.
Yo no podría recomendar en la actualidad ninguna vacuna sobre la otra. Uno puede decir, bueno, la que tenga mayor efectividad podría ser, pero depende de muchos otros factores. Tal vez la respuesta más importante hoy por hoy, particularmente en Guatemala, es si es una vacuna que está autorizada para uso de emergencia en los países desarrollados, yo diría la que esté disponible en la actualidad, póngasela. ¿Es recomendable que se vacune a alguien que ya tuvo COVID? Sí, es una pregunta muy común. El individuo queda protegido por un tiempo posiblemente, pero no sabemos cuánto tiempo puede durar la inmunidad de tipo natural con el COVID. En general, se recomienda que el individuo que ya tuvo COVID se vacune no antes de 3 meses después de haberse recuperado del COVID. Otra pregunta desde YouTube. ¿Qué piensa de la suspensión de la vacuna AstraZeneca en Europa por efectos de trombosis? Que es una noticia que hace unas horas salió. Correcto, es una noticia que empezó a salir tanto en Dinamarca como en Austria. Han habido unos casos. La respuesta está realmente que es algo que preocupa porque ha habido problemas de tromboembolias y aún de casos de embolia pulmonar, que es una combinación seria. Sin embargo, analizando los números en frío, no parece haber una incidencia, una prevalencia mayor que en la población general, pero se está tomando una actitud muy precautoria para analizar un poco más los datos de esta vacuna y poder decidir. Y aquí es donde entra muy importante cuando uno tiene casos control en los estudios en donde no se observó que hubiera un desbalance en ese tipo de efectos adversos. Antes que continuar con las preguntas, agradecemos a los más de 600 personas que están conectadas en las tres plataformas. Entonces, tenemos muy poco tiempo para contestar todas las infinidades de preguntas que nos han hecho. Y continuando, ¿la vacuna me puede producir COVID-19? No, definitivamente no. Y la razón es porque ninguna de estas vacunas usa virus, usa partículas del virus como la proteína S que la está produciendo el organismo al ser inyectado con el mensajero ARN o el vector, pero definitivamente no produce COVID la vacuna. Son partículas, no se está administrando ningún material de tipo infeccioso. En cuanto a los menores, preguntan, ¿debo vacunar a mis niños menores de 12 años? Al momento no, porque no hay ninguna información. Las personas más jóvenes que se han vacunado en una de las vacunas fue 16 años para arriba y las demás han sido 18. Al momento no hay información y no se recomienda. Y ciertamente los niños en términos generales son menos vulnerables a tener enfermedad seria y muchos de ellos tienen enfermedad asintomática. ¿Nos tendremos que vacunar todos los años como la influenza? No sabemos, la realidad es que no sabemos. Nuevamente, mi opinión personal al momento con este tipo de vacunas que hay, hay otros tipos de vacunas que están saliendo, pero con ese tipo que desarrollan lo que dije anteriormente, inmunidad humoral y inmunidad celular es la que puede asegurar inmunidad a largo plazo. Ahora, si el virus empieza a mutar y a haber mutaciones que van a ser realmente resistentes a la vacuna y va a haber que hacer una vacuna distinta, como sucede en el caso de la influenza, sería otra historia. Pero al momento no creo que este vaya a ser el caso. Ok. Bueno, en aras del tiempo, vamos a ir cerrando. Agradecemos al doctor Sabaj, especialista en infectología, con que hemos resuelto algunas de las dudas que son infinitas sobre la vacuna contra el COVID-19. Y los invitamos a seguir nuestras redes sociales para conocer más sobre la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Y como nos quedan unos minutitos, doctor, ¿nos vacunamos o no nos vacunamos? Pues yo ya me vacuné, ya tengo la primera dosis. Y entre paréntesis, realmente tengo mucha suerte porque mi familia inmediata prácticamente toda está vacunada. Mi hijo es médico de emergencia en Estados Unidos, mi hija es microbióloga e inmunóloga que trabaja en vacunas y está vacunada.
Mi nieto mayor es residente en pediatría, ya está vacunado. Mi tercer nieto es estudiante y quiere estudiar medicina, está trabajando en una clínica, ya lo vacunaron. Así que estamos ya todos cubiertos. Mi esposa se vacunó al mismo tiempo conmigo. Y dicho sea de paso, personas que tengan enfermedades asociadas, tales como neoplasias, diabetes, etcétera, pueden vacunarse sin ningún problema. Al contrario, esas son las personas que deben tener preferencia porque son factores de riesgo, como obesidad, como diabetes, etcétera. Se recomienda y son los individuos que deben ir al frente de la línea para vacunarse. Es correcto. Y su última pregunta dice, ¿cuál fue la vacuna que usted se aplicó? La de Pfizer, pero me la puse porque fue la que estaba disponible en ese sitio. En cuando yo me vacuné, solo habían dos disponibles, la de Moderna o la de Pfizer, las dos mensajero RAN, y la diferencia para mí va a ser si regresaba en 4 semanas o en 3 semanas. Me tocó la de Pfizer y estoy regresando ahorita la semana entrante para tener la segunda vacuna. Ok. Bueno, yo sí, por ser trabajador de salud pública, me vacunaron también en el Hospital Roosevelt con la de AstraZeneca, Chadoxum. Sin ningún efecto secundario, únicamente el dolor en el brazo y un poco en el cuello y nada más. Entonces, creo que damos por terminada la charla y de nuevo, gracias a los más de 600 personas que están conectadas en YouTube, en Facebook y en la plataforma de la universidad. Les agradecemos su sintonía y que nos continúen siguiendo para conocer acerca de la Universidad Francisco Marroquín y la Facultad de Medicina. Muchas gracias. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.